Soy de acá cerquita nomás, pero también estamos ayudando en toda esta lucha de Miguel Aguilar. Sí, lo que dicen todos los compañeros sí es cierto, dicen barbaridades. Se hablan muchas cosas de afuera, es muy lamentable. Pero yo hace 17, 18 años que ando con Miguel Aguilar y yo pienso que a mí nunca me hizo nada ni creo que le ha hecho nada a ningún muchacho. Entonces yo quiero que todos los que estamos acá y de toda la zona, de donde sean, que lo acompañemos a Miguel, que le sigamos la lucha. Si ahora tenemos que ir a la Ruta 2, todos los otamendinos de Dionisia, como conocen todos, vamos a ir con todos los camiones como fuimos un año. Un año fuimos con todos los camiones y le cortamos la Ruta 2. Toda, había más de 100 camiones con acoplado. Y yo calculo que si esta gente, estos políticos, buscan de que le hagamos eso, se lo vamos a tener que hacer, muchachos. Y que estemos todos de acuerdo con Miguelito. Por todo. Yo no sé cuáles son los motivos que esta gente que están apretando a gente para que le pague la oblea, no. Yo no apreté a nadie en Otamendi. No, vinieron todos y me pagaron en la sede que tenemos con Miguel. Eso es lo lindo, arrimarse solo, pero no a apretar a la gente para que les pueda pagar. Yo pienso que ahí hay una denuncia muy fea, eso de que apretemos a una persona para que se asocie. No, no, a mí nadie me va a obligar a asociarme por nadie, ¿no es cierto? Yo voy porque a mí me gusta o porque quiero. Uno ya es una persona grande y sabe lo que hace. Así que, muchachos, ahí traje un montón de gente de Otamendi que me está acompañando. Hace 9 días que estamos en el cruce. Entonces esto se tiene que terminar porque hace mucho frío y los viejos ya estamos viejos, no servimos para estar con tanto frío. Entonces, cuanto antes lo terminemos y lo apoyemos a Miguel y cortemos las rutas, esto va a salir adelante. ¿Eh? Bueno, dale. Gracias, chicos, gracias. Bueno, Miguelito, muchas gracias.